Pocos lugares encierran tanto significado para la cultura mexicana como el Zócalo de la Ciudad de México, un monumental espacio público rodeado por alguno de los más emblemáticos hitos urbanos de la urbe, que en conjunto constituyen una de las plazas públicas más importantes y grandes del mundo. Los antecedentes del Zócalo nos remiten a los tiempos prehispánicos, ya que desde entonces en el sitio que actualmente ocupa esta plaza ya existía un espacio abierto que formaba parte del centro ceremonial de la capital del Imperio Azteca. Alrededor de la plancha del Zócalo se encuentra Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, el Portal de Mercaderes y el Palacio del Ayuntamiento de la Ciudad de México. El Zócalo ha sufrido grandes cambios a lo largo de la historia, ya que los edificios que en él se encuentran han sido varias veces demolidos o remodelados. La plaza ha tenido áreas verdes, monumentos, fuentes e incluso un mercado, el Parión. Era posible encontrar telas, vajillas, moda, entre otras mercancías provenientes de la NOA de China. Esta plaza, más allá de ser la sede del poder político, económico y religioso de México, es también el lugar donde se reúne el pueblo de México para celebrar fiestas y manifestaciones. Es el lugar donde los mexicanos forman parte de la historia, en tiempos prehispánicos con los ritos y ceremonias religiosas aztecas, en el virreinato con las proclamaciones de reyes y virreyes, y en la época independiente en las celebraciones del Día de la Independencia. Bienvenidas a jefes de Estado, protestas o eventos culturales. De esa manera, el Zócalo de la Ciudad de México es el corazón de una cultura y cada latido un día de su historia.